Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy vamos a ver todas las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento. Como siempre, vamos en orden de aparición. Primero que nada, vamos a evaluar todo lo que va a traer Jim Crocodile. Recuerden, este va a ser desbloqueable dentro de unas horas, básicamente, por la noche del día de hoy. Ya sabemos alguna de sus cartas, vamos a tocarla nada más por encimita, porque como dije, ya en unas horas lo vamos a tener y podremos confirmar alguna de estas. Primero tenemos la inspección de specimens, parece ser que va a ser una carta R por su subida de nivel. Y bueno, esta es una carta decente porque obliga a tu oponente a tirar un monstruo de cierto nivel, dándote la posibilidad de que lo uses para tu fusión fósil. Y lo mejor de todo es que para activar esta carta necesitas fusión fósil en la mano. Lo malo es que necesitas fusión fósil, esta carta y un monstruo en tu mano sí o sí para poder activar. Por eso es que no es tan buena. Pero bueno, ya con eso ya tienes todos los materiales en cementerio y sabes que sí o sí tienes fusión fósil en la mano. Debo usar tal vez a una copia. ¿Cuántas copias nos daría Jim? Tal vez 3 copias. Ojo, todavía no sabemos si sí nos va a dar esta carta. Luego nos pasamos a una carta que sí sabemos que nos va a dar. Flujo temporal, carta SR. Ahorita voy a decir el por qué sí sabemos que nos la va a dar. Y este cambia un monstruo de fusión fósil, se sacrifica para poder sacar a otro monstruo de fusión fósil. Lo evolucionamos básicamente. Ah, tiene que ser 2 niveles más. Y en un futuro turno también puedes desterrar esta cosa junto con otra fusión para revivir una fusión. Sí que es una carta decente, la verdad. Yo creo que sí se usarían algunas copias dentro del deck. Nos pasamos a la siguiente UR. Ojo, la mayoría de las páginas que están filtrando cosas no tienen esta carta por alguna razón. Pero como dije, ahorita les voy a decir que sí está confirmada. Dragón Fósil Craniogis. Es el monstruo que necesitas que tu oponente tenga un monstruo de nivel 7 o mayor en su cementerio. Pero es un monstruo decente. Cuando ataca, le puedes intercambiar el ataque y la defensa del monstruo adversario. Así que si tiene poca defensa, por ejemplo un zombie que tiene 0 de defensa, pues ¡pum!, te lo farmeas. Y también hace el doble de daño y hace el daño de penetración. Entonces te puedes farmear al oponente. Y hay una última carta que supondremos que nos va a dar el personaje. Ojo, igual que la carta R, no está confirmada. Simplemente es una carta que muchas páginas de filtraciones están poniendo como si fuera una carta obtenible. El Tirano Neptuno. Esta carta está prohibida en el TCG y OCG. Por eso es que ven el simbolito en la esquina. Entonces creo que si nos la da Jim, nos daría hasta el último nivel y solamente una copia de él. Esta no puede ser invocada de manera especial. Nada más puede ser invocado especialmente sacrificando un monstruo. Y gana el ataque y la defensa del monstruo sacrificado, su ataque y defensa original. Además que puedes seleccionar dicho monstruo que usaste para el sacrificio y convertir el nombre de esta carta en dicho monstruo. Además que gana sus efectos. Creo que en el TCG la razón por la que está prohibida es porque se usaba junto con un monstruo de fusión Liraluz, algo así, uno de los pájaros. El cual su efecto era que no lo pueden seleccionar, no pueden hacerle muchas cosas a él. Y además, dependiendo de su nivel, es un nivel 1, creo que hacía daño de efecto, por supuesto. Como era un nivel 1 y nada más hacía 500, pues era como que, no hay problema, ¿verdad? Pero este güey es nivel 10 y no cambia su nivel, así que hacía 5000 de daño, haciendo una cosa obscena. Entonces creo que por eso fue prohibida esta carta. Así que, pues sí, es posible que nada más nos den una sola copia para evitar ese tipo de cosas. Y digo, aunque no sepamos con qué se va a combinar esto para romperlo, como es muy genérico, no dice que tengas que sacrificar un reptil o algo así, pues seguramente lo van a querer pues limitar, soft limit, nada más dando una sola copia. Vale, y lo que les quería mostrar es que en el mismo juego ya no están confirmando varias de estas recompensas. Por eso es que mencioné, está un poco raro que en las páginas no estén poniendo el dragón fósil Craniogios. Pues sí o sí nos la van a dar, ¿verdad? Sí o sí es una UR que nos está diciendo el mismo evento que vamos a obtener. Eso lo pueden checar en la página del evento, simplemente ponen del deck exclusivo que nos van a prestar en un futuro y ahí les menciona todas estas cartas. Los confirmados, flujo temporal como SR y dragón fósil Craniogios, como se diga, como UR. Y ahora sí, hace falta, aparte de estas, otras dos cartas. Una fusión, el convoy que necesita un monstruo de nivel 7 o mayor y también un monstruo extra. Puede ser que vengan también como subida de nivel o también, recuerden, hace falta un evento. En el futuro tienen que repetir este evento de desbloqueo, así que ahí podrían meter estas dos cartas también. Entonces parece ser que al final vamos a tener todas las cartas de fósiles ya con un solo personaje y con una sola caja. Y pues sí, son muy pocas cartas, así que tenía sentido. Vale, luego de eso nos pasamos a
el evento de mazmorra que sabemos que tiene que salir junto con Jim Crocodile. Y este nos va a dar este nuevo icono que es muy gracioso. En los directos lo bautizamos como el icono de Pero bueno, evento secundario. Luego el mismo día, pero ya unas horas después, tenemos la salida de la nueva caja Shining Sunrise y también la salida de la promoción con Super Poly. Esto ya es noticia oficial. Si quieren ver mi opinión de la caja, links de ese video en la descripción. Y junto con eso, suponemos que también va a salir el tablero animado junto con fundas de la nueva estructura de Black Rose. Cosa que seguramente a muchos les va a gustar. Lástima que la estructura no pudo hacer mucho. Y luego nos pasamos a las recompensas nuevas del PvP para julio. Desgraciadamente no tenemos confirmación, pero la única carta suelta que hay es esta UR, penetrando la oscuridad. Ojo, puede ser que la cambien, puede ser que sea alguna otra carta que ya tengamos dentro del juego, que sea SR o N, lo que sea. Pero por lo pronto supondremos que va a ser esta carta, ya que, pues bueno, aparece ahí. Penetrando la oscuridad, carta continua de magia. Y lo que hace es que si invocas un monstruo de manera normal o especial que sea un monstruo normal, ojo, no fichas, puedes robar una carta. Cuando es declarado un ataque que involucre a un monstruo adversario y un monstruo que tú controles que sea normal, de nivel 5 o mayor, o que fue invocado por ritual, o exit, o sincro, o fusión, usando a un monstruo normal, hasta el final de ese turno, puedes hacer que ese monstruo que controles gane ataque igual al ataque del monstruo adversario, prácticamente haciendo que tu ataque sea ataque directo. Pero bueno, ojo, también puede ser que te ataquen a ti. Solo puedo usar este efecto una vez por turno, ¿ok? No está mal, digo, como una carta de regalo, está muy bien. No importa que sea UR, SR, lo que sea. Pero sí, la verdad es que veo complicado que pues, la gente de Blue Eyes o Mago Oscuro usen esta carta. Digo, es una carta que te puede estar dando robos, pero al mismo tiempo tienes que tener las cartas para invocación. Entonces, pues, más o menos. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan de ella. Y bueno, ya saben que el cambio del PvP es el mismo día 30, pero por la noche. Nos vamos al evento de turboduelos, que tendrían que empezar justamente después del evento de Jim Crocodile. Y parece que ya está todo, así que no tendremos mantenimiento después del evento de Jim. Simplemente se acabará el evento y empezará el siguiente. Y este nos traerá una nueva moto, Pit Spell Sacred Sunshine, la patineta de Luna. Suponemos que también lo van a poner dentro de la sala de duelos, ya que precisamente hay un pequeño espacio para meter otra moto. Y esta moto lo que hace es, a remover 3 contadores, añadir una carta de campo desde el deck a la mano. Removiendo 4, regresas una carta de campo de tu mano hasta el fondo del deck y robas una carta. Muy bien eso. Luego con 7, envías un monstruo de nivel 4 de luz tipo bestia desde la mano al cementerio para añadir un monstruo al azar de nivel 4 de luz de tipo bestia desde el deck a tu mano. Ojo, es al azar, así que, pues bueno. Están decentes para crear cementerio también. Y remover 8 solamente puede ser usado si controlas exactamente un monstruo de nivel 7 de luz, dragón, sincro en posición de defensa. Básicamente las hadas de Luna. Juega un monstruo de nivel 7 de tierra, máquina de sincronía desde el extra deck. Básicamente está diciendo juega el monstruo de Leo. No está nada mal, no sé si hay alguna interacción entre el monstruo de Luna y el monstruo de Leo. No sé si hay alguna carta que pueda hacer de que, si tienes estos dos monstruos, destruye todo lo del oponente. Si hay alguna así, pues díganlo en los comentarios. Pero bueno, es temático la habilidad. Y por último, tenemos cosas que no sabemos cuándo van a salir. Primero que nada, tenemos una nueva imagen de duelos antiguos beta. Ojo, esto parece ser que va a ser un nuevo modo de duelos. Eso quiere decir, así como tenemos en el PvP de que duelos igualados, duelos informales, todo eso, parece ser que esto va a estar incluido ahí. Lo más probable es que cuando salga va a ser como esos duelos especiales en donde va a ser una regla específica y que va a ser un estilo evento al principio. Puede ser que luego quede para siempre, esperemos que sí. No sabemos exactamente qué van a ser las reglas para esto, pero como dice duelos antiguos, suponemos que así como hemos hecho nosotros en torneos, vayan a restringir el uso de cartas. Eso quiere decir, vas a poder usar hasta cierta caja antigua, haciendo que el formato sea un formato antiguo, duelos antiguos.
Digo, eso suponiendo que van a hacer lo mismo que nosotros hacemos en nuestros torneos. Y eso estaría muy interesante si también lo pusieran en salitas de duelos, así como lo acaban de hacer con los turboduelos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Como dijimos, no sabemos cuándo van a empezar a aparecer estas cosas. Y tenemos una última cosa que quiero que tomen con un granito de sal, ya que esta imagen ha estado apareciendo en varias páginas de filtradores. Pero ojo, pusieron la imagen nada más. Y se fijan la imagen, pues en realidad es la imagen de siempre. Tag Duel Tournament es el evento de siempre, el evento de duelos tag. Entonces, no sé si los filtradores nada más encontraron esta imagen o si hay datos en el código del juego que apunten a esto, pero pareciera que es para duelos en PvP modo tag. Por supuesto, si nada más es la imagen, entonces creo que es un error. Me ha pasado a mí también que veo las imágenes de filtraciones y me aparece una imagen vieja. La última vez que me pasó creo que fue con el Spirit Meter, algo así, que precisamente un año antes apareció el primer evento de BSOD con el Spirit Meter. Y yo pensé que era para otro tipo de evento. Entonces sí, es posible que haya sido un error por parte de los filtradores, es posible que se le haya colado una imagen extra, si es que puramente encontraron esta imagen y debido a los duelos antiguos dijeron, ah, seguramente viene con esto, seguramente están enlazados. Pues por eso es que les menciono que lo tomen con un granito de sal. También lo menciono porque, como vieron, en las recompensas de Jim les hace falta cartas y no nos han puesto las rarezas de las cartas, que son muy obvias. Entonces sí, tómenlo con un granito de sal. Pero bueno, mi opinión acerca de duelos tag dentro del PvP, ¿podrían ocurrir? Sí, sí pueden ocurrir, ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que ya han mejorado los servidores como para que sí puedan soportar que 4 personas estén enlazadas. Y esperemos que sí lleguen pronto. Pero bueno, los duelos antiguos sí es algo nuevo, eso sí o sí va a llegar en algún punto cercano. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por en parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y ya saben que para cualquier cosa de noticias y filtraciones, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.